Fundado el 1 de junio de 1999, el Museo Virginia Choquintel, ubicado en pleno centro de la ciudad de Río Grande, guarda, conserva y expone distintos elementos de la cultura aborigen, de la historia contemporánea, elementos del arte, ciencia y técnica. Hoy, en Expreso Urbano, vamos a estar recorriéndolo, acompañando justamente la primera visita que realiza un grupo de niños de un jardín de infantes de la ciudad. Bueno, Lucía, una propuesta más que interesante, didáctica y qué importante para los chicos acercarse al museo. Los museos recibimos todos los días visitas de los chicos de las escuelas. Tratamos de precisamente esto, de que las visitas sean didácticas, de que los chicos realmente puedan interactuar con la muestra, de crear un espacio en el que se escuche ruido, de que los chicos puedan realmente tocar. No crear este concepto del museo aburrido en donde hay que hablar despacito y no se puede tocar nada, sino que realmente los chicos vengan y a partir del juego y de los sentidos puedan experimentar y descubrir todo lo que nosotros tenemos para mostrarles. Tenemos la satisfacción de que muchos de los chicos que vienen con las escuelas a recorrer vuelven después por la tarde o durante la semana también con los papás y con el resto del grupo familiar, con los hermanitos a recorrer. Realmente quedan muy contentos con cómo los recibimos y precisamente de cómo juegan y cómo a partir del juego pueden descubrir todo lo que tiene que ver con nuestros grupos originarios, con nuestras ciencias naturales y con la historia de la zona norte de Tierra del Fuego en general. Abril, ¿qué te gustó del museo? ¿La tonina? Uh-huh. Ah, ¿eso te gustó? ¿Es la primera vez que viste una? ¿Y te gusta visitarlo? ¿Vas a volver? Sí. Bueno, Joaquín, ¿estuviste visitando el museo? ¿Es la primera vez que venías acá? Sí. ¿No lo conocías? No. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Y qué te gustó? Los animales del hueso. Ah, ¿y cuál es el que más te gustó de todos? Los guanacos. ¿Los guanacos te gustaron? ¿Vas a seguir viniendo? Sí. ¿Te portaste bien vos? Sí. Muy bien, Joaquín, gracias. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. Chao. Jazmín, ¿qué te pareció el museo? Bien. ¿Te pareció bien? ¿Te gustó? ¿Y qué es lo que más te gustó a vos? Los aves. Las aves. ¿Y conocías la historia de Río Grande? ¿Tu nombre? Benjamín La Sofrita. Bueno, Benjamín, ¿y qué te pareció esta visita al museo? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste? El arco y flecha. ¡Ay, el arco y la flecha! ¿Y vas a seguir viniendo al museo? Sí. Los equipos educativos se acercan, es constante, decías, nada más que venir y pedir el turno. Exactamente, se comunican por teléfonos con nosotros o se acercan muchas veces los docentes. Se acercan no solamente a pedir guía, sino a plantear diferentes técnicas y maneras de trabajo que nosotros, por supuesto, recibimos y tratamos de adecuarlas de acuerdo al curso que vengan. Digo, si vienen de jardín, por ahí tratan de ver un poco más todo lo que tiene que ver con etnia, en algo muy puntual que tiene que ver con el uso de materiales. Si vienen desde los cuartos y quintos grados, nos piden trabajar un poco más en lo que tiene que ver con regionalización. Si vienen ya del polimodal, por ahí nos piden, ahora estamos trabajando con grupos que nos están viendo trabajar directamente con fauna y flora de la Antártida. Digo, de cada grupo que se acerca, la idea es plantear un tema que les sirva al docente también. Es un paseo donde uno puede ver historia contemporánea, cultura aborigen. Digo, ¿todo el tiempo están ustedes recibiendo nuevos materiales, pensando en nuevas áreas? ¿Cómo es ese aspecto? Sí, este es un museo de ciencias naturales e historia. En el recorrido que nosotros planteamos, empezamos en la parte histórica por un recorrido que va desde el descubrimiento de la Tierra del Fuego hasta llegar hasta a la actividad económica actual. Pasamos, hacemos un paneo muy rápido en realidad por estos 90 y pico de años que tenemos de historia. Del lado de las ciencias naturales empezamos el recorrido desde una visita por el fondo del mar hasta llegar a los bosques fueguinos y finalizamos la muestra del museo con un pequeño homenaje de una muestra de fotos a nuestras Islas Malvinas.
justamente decías de un museo de puertas abiertas, activo, donde los chicos interactúen. Más allá de esto, ¿cuáles son los desafíos que te planteas vos como directora de esta institución, digo, para el futuro inmediato? En realidad el desafío más grande es precisamente este, hacer que la gente realmente tenga ganas de visitar el museo. El museo, lo que nos venía pasando era que por ahí era muy visitado por turistas, pero gente que vivía acá hace muchos años no lo conocía. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros a partir de nuestro trabajo es invitar a la gente a que realmente sea un paseo más, sea una visita más, que se puede venir tranquilamente en familia y disfrutar del día aquí adentro. Hacemos también muchos talleres al aire libre, digo, que realmente se tomen las herramientas que nosotros brindamos para que no sea solamente un lugar en el que uno viene y por ahí se aburre. Digo, sea un lugar realmente de paseo, de aprender, de conocer y de esa manera también empezar a querer un poco más el lugar en el que vivimos. Maya, ¿y qué te gustó? Los pajaritos. ¿Había muchos pájaros en el museo? Sí. ¿Y vas a seguir visitándolo? Sí. ¿Qué pensaste de todo el recorrido que hiciste de los aborígenes? ¿Te imaginabas todo lo que pasó? Sí. ¿Y viste que usaban flechas? Sí. Nosotros no usamos más flechas. No. Qué bueno. ¿Y tus sueños cómo se llaman? Los sueños sueños. Bien. ¿Y van a seguir viniendo al museo? Sí. Gracias. ¿Tu nombre? Lucas. ¿Tu nombre? Facundo. ¿Y el tuyo? Franco. ¿Qué te gustó del museo? El delfín. ¿Les explicaron bien todo el recorrido? La arma. Ah, ¿el arma te gustó? ¿Y entendieron toda la explicación? Sí. ¿Y a vos qué es lo que más te gustó del museo? Dijo el giro. Los yelnas. Ay, gracias. De nada. Bien. Yo lo voy a seguir visitando. Ah, vas a seguir visitándolo. Yo lo voy a visitar. Qué bueno. Gracias, chicos. Ya seguimos con más, no te vayas, estamos en Expreso Urbano. Señor cliente de TV Fuego, para su comodidad, usted puede abonar su factura sin moverse de su casa a través de Pago Mis Cuentas, por débito automático con las siguientes tarjetas: Mastercard, Naranja, Visa Electrón, Tarjeta Fueguina, TDF o Caja de Ahorro Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego. Además, teniendo la factura, usted puede abonar mediante Pago Fácil o en el Banco Tierra del Fuego. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego te invita a disfrutar de la más alta calidad en imagen y sonido con D-Box HD. Ahora podés ver 25 señales en alta definición. Cine, deportes, entretenimientos y la mejor programación. Comenzá a vivir la televisión digital a través de D-Box HD. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Señor cliente, TV Fuego le ofrece una nueva forma de pago para su mayor comodidad y sin moverse de su casa. Ahora usted podrá abonar su factura a través de internet y cajeros automáticos. ¿Cómo pagar a través de Pago Mis Cuentas? Ingrese en www.pagomiscuentas.com o si accede al home banking de su banco, seleccione la opción Pago de Servicios. En la grilla de identificación, seleccione nombre del banco, número y tipo de documento, clave de acceso, luego ingresar. En el buscador de empresas ingrese a TV Fuego, el cual aparecerá automáticamente. Ingrese clave de pago electrónico, el número de código Banelco, de 7 dígitos, que figura en la factura. Luego seleccione las cuentas que desea pagar, haciendo clic en el casillero correspondiente. En esta pantalla, usted acepta realizar el pago. En la pantalla siguiente, usted puede confirmar el pago a realizar. Una vez realizado el pago, usted puede imprimir o guardar el comprobante en su PC. TV Fuego le agradece por utilizar nuestros servicios. Señor abonado de TV Fuego, nuestros técnicos pueden presentarse en su domicilio en cualquier momento para controlar la instalación de cable,
Usted podrá denunciar las conexiones clandestinas anónimamente al teléfono 504400, interno 140, al correo clandestinos@tvfuego.com.ar o por nota escrita a nuestras oficinas. TV Fuego agradece su atención y colaboración. De control policial, porque aquí se realiza la entrega formal de toda la basura que han recolectado los amigos de Panadería La Unión, encabezados por el empresario Emilio Sáenz y un grupo de voluntarios que ya han repetido la tarea de años anteriores. Ir por más de 120 kilómetros recolectando toda la basura que durante el año nosotros los ciudadanos estamos esparciendo por lugares públicos. Vamos a tratar de repasar esta tarea tan loable que realiza este pequeño grupo de ciudadanos en pos de un planeta y de una provincia más limpia para todos. Emilio, ¿contento, cansado, satisfecho? ¿Cuáles son las palabras que describen este momento? Todo eso, contento, satisfecho, triste a la vez. ¿Por qué triste? Y bueno, porque realmente el año pasado juntamos 3 veces más de lo que juntamos este año, pero este año podemos saber la cantidad de basura que tiramos en un año. Y no es un dato menor cuando hablamos de que tiramos más de 5 toneladas en un año. Es una locura. Era previsible de que este año haya mucho menos basura que el año pasado, pero la verdad es que hay muchísima, muchísima basura. Todavía falta concientizar a la gente del problema de que es tirar la basura, ¿no? Arrojar la basura. 5 toneladas se encontraron este año de basura, según el cálculo. Aproximadamente, eso es lo que se tiró en un año. ¿Y el año pasado cuál había sido la recolección? Y el doble, más o menos. Casi el doble, sí. Bueno, no habla bien de nosotros igual la cifra. La verdad que no, pero bueno, lo que hay, bueno, nosotros de nuestro lugar es lo que podemos aportar, o sea, de eso se trata, o sea, de generar conciencia, y bueno, y cada uno de su lugar sabe en qué puede aportar, digamos, con no tirar ya alcanza y sobra, pero bueno. En tu caso, ¿qué te moviliza? ¿Estás vinculado con Emilio? Sí, yo estoy vinculado a la empresa de Emilio ya hace 15 años, estoy con él. Y seguramente, ni bien te lo propusieron, dijiste que sí. Sí, esta es la tercera vez que lo hacemos. Desde la primera que estás acá. Desde la primera, sí. Sí, de la primera que éramos 4 personas la primera vez. ¿Y esta vez? Y un poquito más, unos 10, 12. ¿Se dividen en tramos o van todos juntos avanzando? ¿Cómo es la metodología? Sí, nos dividimos ahora, al haber menos basura, digamos, pudimos avanzar, digamos, en grupos más chicos, y éramos más o menos 12 personas, y armamos grupos de A4, íbamos uno de cada lado, o sea, 4 grupos, uno de cada lado, 2 de cada lado, y íbamos, agarramos tramos de 3, 4 kilómetros y íbamos avanzando. Y bueno, y así todo hasta llegar a Tolwyn, digamos. ¿Cómo le resultó la tarea? ¿Era lo que imaginaba? No, el primer día caminar varios kilómetros me costó, pero después no, ya todo fue fácil. Se comenzaba muy temprano, desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde, parando de a ratitos para comer, tomar unos mates o calentarnos. Pero bueno, la verdad que se hizo con alegría, ¿no? No puedo decir que sufrí para nada. ¿Somos muy sucios los fueguinos? Y encontramos un poco de todo, así que sí. ¿Qué es lo que más hay esparcido a lo largo de la vera de la ruta? Botellas de bebida alcohólica, de cerveza, gaseosa, pañales, pero más eso que otra cosa. Y este es un problema de todos, tenemos que entre todos divulgarlo. Vos en tu entorno, yo en el mío, para que no tiremos basura. Tenemos la ruta más hermosa del país en este tramo de Río Grande a Ushuaia, y la verdad que cuando vemos que en un año supimos tirar 5 toneladas... El mensaje es simple, solamente nosotros somos voluntarios y recogemos la basura que otros tiran. Si no tirarían basura, nosotros no tendríamos razón de ser, no tendríamos por qué juntarla. Nosotros en nuestro humilde lugar lo que queremos hacer, bueno, es, por decirlo de un lado, concientizar, digamos,
y bueno, y que cada uno, que bueno, que no tire basura, que no crea que porque lo tira desde el auto, de donde va, que eso no va a ningún lado, o sea, eso se va juntando, va corriendo por las canaletas, o sea, nosotros lo veíamos, que se va juntando y seguramente eso termina en el río y del río termina el mar, o sea, cuando uno va a Punta María y ve la mugre que hay ahí, es impresionante, digamos. Y bueno, eso sería, digamos, que no tiren basura nada más. Con nuestros hijos también, empezar a enseñarles que bueno, que está bárbaro disfrutar del campo, que es lindo ir a Tolhuin a pasear, pero que todos los residuos que vayamos colectando en estos viajecitos los volvamos a traer a la ciudad, los dejemos en nuestros tachos de basura, que ahí sí pasa un camión recolector y que le va a dar un tratamiento, el tratamiento adecuado a esa basura. En la ruta lo único que hacen es lastimarnos el día de mañana cuando volvamos con nuestros hijos a jugar por aquel vidrio que no se levantó, por aquella botella que se dejó, infecciones que se pueden llegar a dar. La verdad que, bueno, tenemos que tomar conciencia entre todos y empezar a contagiarnos de esto, no solamente de participar de este tipo de campañas, sino de colaborar desde el día a día para que todo esté más limpio en la ruta y bueno, y nuestra vida sea mejor. Hemos llegado al final, ojalá hayan disfrutado de este programa y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Expreso Urbano.